El pasado domingo 21 de mayo del año 2023 tuvo un enfrentamiento el Valencia y el Madrid en un partido más para algunos, pero no para otros. En el partido se dieron muchos incidentes, dentro de los cuales hubieron actos de racismo en contra del jugador del Real Madrid, Vinicius Jr. Y esto me ha llevado a hacer la siguiente pregunta, a pesar de que dicho jugador no es santo de mi devoción, ni mucho menos su equipo, pero de eso a ser racista hay un mundo de por medio. En los últimos años, la lucha contra el racismo ha cobrado mayor importancia en la conciencia humana, y la Iglesia Católica no ha sido ajena a este fenómeno. La lucha contra el racismo se ha convertido en un imperativo moral y social que la Iglesia busca promover y defender. Las acciones y posturas de la Iglesia Católica en relación contra el racismo y cómo se puede abordar este problema desde una perspectiva ética y espiritual, resaltando la importancia del respeto porque la dignidad humana y la igualdad entre todos los seres humanos tiene que existir. Todos tenemos que recordar que la Iglesia Católica ha sido una voz constante en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Según la doctrina social de la Iglesia, toda forma de racismo es contraria a la fe y al amor, ya que es fundamental en la creencia de la superioridad de una raza sobre otra. En 1965, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial se pronunció enérgicamente contra el racismo, y la Iglesia Católica ha apoyado firmemente este compromiso. A pesar de este avance en la conciencia global, el racismo persiste en diversas formas y sigue siendo una llaga abierta en la humanidad que en pleno siglo XXI es difícil creer que aún existan personas que miren el color de piel y no el valor de las personas. Damos inicio. Misionando Católico TV, el canal de la fe. El racismo puede manifestarse de distintas maneras, y la Iglesia Católica reconoce la existencia de grados y tipos de racismo. El racismo propiamente tal consiste en el desprecio de una raza, caracterizada por su origen étnico, su color o su lengua. Sin embargo, hay muchas otras formas de exclusión y rechazo, que aunque no estén motivadas explícitamente por la raza, tienen efectos similares. La Santa Iglesia Católica se opone firmemente a todas las formas de discriminación, ya que atentan contra la dignidad y la igualdad básica que tenemos todos los seres humanos. La lucha contra el racismo no es exclusivamente de un país o una región. El rechazo de tipo racista existe en todos los continentes e incluso en países donde las leyes prohíben la discriminación racial, y España, el país donde vivo, es el claro ejemplo. Es importante reconocer que este es un problema global que requiere la colaboración de todos los miembros de la sociedad, incluyendo a la Iglesia Católica y sus fieles. La Iglesia como tal aboga por el respeto a la diversidad cultural y la igualdad de derechos fundamentales para todas las personas, independientemente de cuál sea su raza o su origen étnico. Esto no significa ignorar las diferencias culturales, sino más bien educar y apreciar de manera positiva la diversidad complementaria de entre los pueblos. Un pluralismo bien entendido es clave para resolver el problema del racismo y promover una convivencia pacífica y sobre todo armoniosa entre diferentes etnias y culturas.
es la manera como nosotros los católicos tendríamos que actuar siempre, porque el color ante el altar no importa, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Como católicos es necesario y es imperativo condenar el racismo y las acciones racistas, así como promover medidas legislativas, disciplinarias y administrativas para combatirlo. La aplicación de las leyes y políticas que prohíban la discriminación racial y promuevan la igualdad y la justicia social es fundamental para erradicar el racismo de nuestras sociedades. Los países y las organizaciones internacionales tienen un papel importante en la promoción de iniciativas de concientización y educación sobre el racismo y sus efectos nocivos en la sociedad. Asimismo, como católicos, tenemos que participar activamente en la lucha contra el racismo y colaborar con otras comunidades religiosas y organizaciones civiles en esta causa común. Recordemos que como católicos tenemos que apelar el sentido moral y religioso del ser humano. Desde luego, utilizando la persuasión fraterna como su única arma. Como católicos tenemos que buscar y ofrecer un espacio de reconciliación entre personas de diferentes razas y promover el mensaje de que todo hombre es mi hermano. Porque todos los católicos tenemos una responsabilidad en la lucha contra el racismo, tanto en sus propias comunidades como en la sociedad en general. Los católicos están llamados a colaborar con otros cristianos y con aquellos que comparten el mismo respeto por la dignidad humana, en un esfuerzo por promover la igualdad y la justicia para todos. La oración es un componente esencial en la lucha contra el racismo. La oración puede ser una herramienta poderosa para cambiar los corazones y las mentes de aquellos que todavía albergan actitudes racistas o discriminativas. Lo que pasó en el estadio del Valencia solamente es el reflejo de lo que muchos hoy en día tienen en su corazón, ya que la lucha contra el racismo es un imperativo moral y social, en lo cual tenemos que erradicar para siempre, ya que todo aquel que es y actúa como racista no debería ni siquiera decir que es cristiano, porque hace todo lo contrario a lo que realmente es un verdadero cristiano. La educación, la promoción de la igualdad y el respeto por la diversidad cultural, la Iglesia Católica y como católicos tenemos que buscar para contribuir a la erradicación del racismo y la discriminación en todas sus formas. Es responsabilidad de todos los católicos y de la sociedad en general colaborar en su lucha promoviendo un mundo en el que todos los seres humanos sean tratados con igualdad y justicia, independientemente de su raza. Si tú eres católico o profesas otra religión, comparte y comenta este video. Porque si eres racista, lo único que denotas es que cuestionas a Dios, porque ellos son iguales que nosotros, y ellos también son creación de Dios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Misionando Católico TV, el canal de la fe.